O sea que ya estamos. Estamos. Buenas Muy bien. noches. Muy Buenas noches, bien. buenas noches. Buenas Bienvenido a noches, la buenas noches. noche Muy de bien, Folclore Esteban. de la y lo voy a presentar a estos genios, a estos maestros. Estamos terminando igual con la técnica para que mucha gente nos pueda ver y compartir. Estoy con los Muy maestros aquí. Si de zapateo exquisito es lo que bien. me voy a animar a decirlo, muchacho. Me voy a animar a decirlo. Si de zapateo exquisito y de hablar con los pies se trata, hay que hablar con ellos. Coqui, Pajarín, Saavedra, bienvenidos, maestros. Muchas gracias. Hola, gracias Esteban. Gracias, querido, a vos Un abrazo de aquí, por esta desde aquí. posibilidad también de comunicarnos con la pulpería a través tuyo y con toda la gente. Exacto. Es un placer para nosotros tenerlos como invitados, como referentes del folclore, referentes de la cultura. Es un placer conversar con ustedes, que nos puedan contar un poco sus anécdotas, sus vivencias con el zapateo, con el arte este de compartir la cultura, ¿no? El folclore como parte de ese Exacto. todo y ustedes que han viajado por todo el mundo, es la verdad que maravilloso, maravilloso. Es un placer muy grande. Y voy a comenzar así. Vamos por los Sí. orígenes. ¿Qué le parece? Vamos a organizarnos. Vamos a Vamos a organizar un organizar. momento. Primero les voy a preguntar, ¿cuál es el mayor? Yo. Se nota. Se nota, Pajarín, ¿viste? ¿Cuál la zapateó Pajarín. primero? Es como un ping-pong, es como un ping-pong esto. ¿Cuál ha hecho Claro. el primer repique? ¿Quién ha hecho el primer repique? Y Pajarín también. claro. Al nacer antes, tengo varios estigmas. Claro. Me llamo igual que mi viejo, Carlos Orlando Saavedra, ¡Oh! Sí. y encima heredo hasta el apodo casi, porque a él le decían pajarito. Y antes de nacer, mis tías, tenemos seis tías Saavedra, y Juan, el tío, a mi viejo le decían pajarito. Así que antes de nacer a mí ya me decían, ya va a venir un pajarincito, y me ha quedado el pajarín. Antes Así que. de nacer ya Sí, estaba, sí. ya estaba. Sí, ya estaba eso. Predestinado. Predestinada a la cosa. Y bueno, nací en Santiago del Estero, en ¿En el qué hospital. barrio, Pajarín? Sí. ¿En qué barrio? Mirá, nací en el Hospital Independencia y en ese momento estábamos entre la casa de la abuela materna, ahí nomás de la Avenida Colón y Hermanos Warners, el pasaje, cerca de el club El Solar de los Deportes. Ahora, bueno, antes cuando estaba la acequia, la Colón, que era verdadera acequia, ¿no? Después la entubaron. Fue una pena enorme que hayan entubado esas acequias porque estaba la Avenida Belgrano,
la avenida Colón y la avenida La Aguirre está Aguirre. todavía está abierta la Aguirre, ¿no? Todavía está abierta, todavía está abierta. Y bueno, también fluctuábamos entre ese barrio de mi abuela materna y en Las Cejas, ahí justamente de la, ¿cómo es? Del canal de la Aguirre, justo terminaba las casas que había hecho Perón, los chalecitos, y nosotros no vivíamos ahí, vivíamos enfrente. Claro. Le pone la referencia, pero no vivimos ahí, vivimos al frente. Claro, claro. ¿Y cuál? Hermoso. Y después, más detrás, estaba el canal San Martín. Ahí nos bañábamos cuando éramos chicos. Tremendo, Claro. a la siesta cuando los Ah. grandes duermen. Sí, totalmente. Incluso te voy a decir algo, ¿no? Era difícil escaparse en la siesta porque has visto que quema la tierra, querido, ¿eh? ¡Ay, Dios! Entonces, no, mamita, era imposible, imposible. Y nuestra abuela, ¿sabes lo que hacía? Nos quitaba el calzado. Entonces, para. Claro. No te Claro, podías no, no. escapar, hermano. No, no, no puedes andar descalzo, descalzo no puedes, no, No, no no puedes se andar, puede. no, no, no. ¿Y cuántos años se Imposible. llevan? ¿Y vos, Coqui, cuánto le llevas a Pajarín? Dos años me lleva él. ¡Ah! Ahí Primero estamos capaz que en. se sentía, ahora ya no. No. No, incluso te digo, Esteban, mucha gente cree que yo soy mayor. Pero yo le digo Sí. siempre, yo soy el mayor, pero él es el más grande, ¿ha visto? Pero bueno, es así. No, y vos hacías alusión al zapateo, Esteban. Vos sabés que bien, porque es como una columna vertebral, algo así, el hecho del zapateo, ¿no? Del malambo en nosotros, y viene obviamente de mi viejo Carlos, gran zapateador, creador, con esas herramientas, él ha aportado, no poco, digamos, con lo que se llama mudanzas. En el Sí, zapateo de malambo se llama mudanzas, son los increíble. pasos, ¿no? Terrible. Y él era un creador nato, que para nosotros en ese tiempo era normal. Después me di cuenta que no es normal. No. No es tan normal. No Yo zapatear, sino. voy a meterte Sí. la cuchara ahí en el medio y te voy Sí. a decir que algo que a mí me parece fabuloso y que sí. Honran la memoria de Carlos ustedes, pero no va adelante el nombre de Carlos, sino que ustedes primero va el arte y después no se olvidan de Carlos, pero no es que la bandera es Carlos delante. Eso es fabuloso, porque no es que primero dicen Carlos, no, no. O sea, de hecho, podría haber utilizado Pajarín el nombre de Carlos Orlando Saavedra Jr., pero Claro, no, claro. pero eso me parece No. muy bueno y que habla de ustedes también, ¿no? De la potencia que tiene su arte. Bueno, y entonces yo te quería comentar que, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, a nosotros, y vos bien te has referido, y me alegra, muchas veces justamente se nos identifica de esa manera, como zapateadores. A mí me ha pasado muchas veces, a Pajarín también. Y así gente, ponele que nos conoce u otra gente que no nos conocemos, digamos, directamente, pero que saben de nuestro oficio. Y lo primero es el zapateo que aparece. Ma, primero antes que bailarín, ¿viste? El, zapateadores. Y me Pero, encanta. no, no, es fabuloso, pero tampoco le hacen mella al baile, digo, no es que el baile queda relegado, Claro. Claro. y no es Va que, ligado. y no es que ahora yo voy a decir, ahora todos hacen boleadora, malambo de boleadora hace todo, pero ustedes, el malambo de boleadora de ustedes, yo he visto unos malambos de ustedes del año 70 y queman esa boleadora directamente, queman. Es tremendo, Bueno, cuando andaban también, por también, Europa, también. ¿no? Sí, Sí. claro. Y bueno, nos ha tocado eso, ¿no? De venir de ahí, de esa raíz, digamos, ¿no? En relación al zapateo específicamente y la danza en general, o en particular, digamos, ¿no? La danza folclórica. Y bueno, después nos fuimos abriendo a más, digamos, ¿no? A tratar de incorporar otras formas, otras disciplinas de la danza que a nosotros
nos ha nutrido, nos ha ayudado mucho justamente a, por decir de alguna manera, a lograr una especie de identidad dancística. No, y del zapateo también, porque en el zapateo ustedes tienen el estilo de Coqui Pajarín, es el estilo, como yo les decía, el estilo este del paladar, este de los golpes, el zapateo limpio, pero que no pierda un poco esa tierra, que no deje de ser vistoso, que suene y que no pierda esa picardía, esa elegancia, ese quiebre, ¿no? Ese tipo de mudanzas. Incluso a mí, cuando yo me acuerdo de cuando empecé a bailar con mi viejo, en aquellos años, muy jovencito, allá a bailar profesionalmente, ¿no? A mí me interesaba mucho, siempre me interesó el hecho en general, pero puntualmente el zapateo. Yo le preguntaba a mi viejo, quería saber quiénes zapateaban bien. Y nadie mejor que él me podía responder, obviamente, yo sabía eso, ¿no? O lo intuía. Yo le pregunté del chúcaro a mi viejo, y dije, de usted lo tratábamos a mi viejo. Y digo, papi, una pregunta, ¿el chúcaro zapatea bien o zapateaba bien? ¡Claro, chango! Me dice. porque yo lo vi al chúcaro también, y lo vi digamos, en filmaciones al chúcaro, en la época de joven el chúcaro, digamos, ¿no? Y a mí me deslumbró cómo zapateaba ese hombre. Yo quería que mi padre me diga, él con certeza, su parecer, ¿no? Su opinión. Y bueno, así como te digo. O sea, había grandes zapateadores. Sí, totalmente. Y vos sabés que, mirá, acabo de recordarme, en ese tiempo, cuando, de los comienzos nuestros, él nos llevaba por todos lados, digamos, ¿no? Pero fíjate este pequeño detalle. Estaba el Riojano Fuentes, se llamaba, el bailarín, así se hacía llamar, el Riojano Fuentes, y mi viejo me dice, vení, vení, mírale el zapato. Estaba de civil él, una elegancia, bueno, como has visto cómo es el cuerpo de los bailarines y todo eso, ¿no? Y me decía, fíjate en el calzado, como parecía como una lengüeta el pie de este hombre, ¿no? No lo vimos zapatear a ese hombre, no llegamos a tiempo de verlo a él, pero él nos quería mostrar, mi viejo, o sea, el cuidado que tenían físico con eso, ¿no? Me quería demostrar eso. O sea, el calzado que este hombre tenía era un calzado cuidadito, bien lustrado, bien elegante, ¿no? O sea, con una conciencia, ¿no? Claro, porque claro. Toda esa generación, la de mi viejo, la del Chúcaro, que es un poquito antes, Saúl López Figueroa, era el que, Saúl López Figueroa, el Pampa, digamos que era el director escénico y de las puestas en escena en la gran casa que se llamó La Querencia, en la Avenida de Mayo, enfrente del Tortoni, una casa emblemática de los años 40, 50, 60 también, y que nosotros logramos ver cuando éramos chicos ya el último periodo, ¿no? Pero esa fue una escuela de formación, y lo que quería decir era de formación de bailarines profesionales. Entonces ellos, está bien, le llamaban la fábrica porque entraban como a las 7 de la tarde y salían como a las 12 de la noche y hacían una hora de folclore, después una hora de tango, y a veces había también un interregno con flamenco, y ellos no salían, porque esta casa, La Querencia, tenía una superficie que entraba por Avenida de Mayo y podía salir por Hipólito Yrigoyen, y el escenario estaba en la mitad. Pero abajo, en el subsuelo, había la misma superficie con el mismo escenario para ensayar. ¿Entiendes? No, eso era una escuela de formación muy particular, porque no tenían ellos escuela como hoy ya, digamos, hay con otras disciplinas de danza que ayudan corporalmente a sostener, ¿no?
con colocaciones corporales y todo eso, uno va adquiriendo más información corporal como para Claro. poder sostener un poco más en el tiempo lo que se llama técnica, ¿no? En aquel tiempo era palo y a la bolsa y era muy empírico, o sea, ensayar y ensayar. Te transformabas en bailarín, zapateador, a medida que lo ibas haciendo. Y Claro, todos claro, claro, eran, claro. en ese momento eran todos grandes bailarines que lograron ser solistas. Nosotros siempre decimos que esa fue una escuela de bailarines para llegar a ser profesionales. Impresionante, y ensayaban mucho tiempo. Muchísimo, imagínate, imagínate. Y ahora uno conversando va, como se dice, atando cabos, ¿no? Y siguiendo un poquito más con el zapateo, a mí me tocó, bueno, bailar, empezamos a bailar con mi viejo, ambos, Pajarín primero. Cuando me toca a mí, había retomado la danza Tito Silva, un bailarín de la época de mi viejo, unos añitos mayor que mi viejo incluso. Había dejado la danza, pero en ese momento retomó, justo antes de que yo empiece a bailar. O sea que él participaba en el grupo que conformábamos con mi padre, con Adela Vignal, que mujer compañera de mi viejo. Después de separarse de mi madre, Dominga. Entonces, bueno, un zapateador exquisito, Tito Silva, un bailarín, era como si fuese Fred Astaire, el gran zapateador americano Fred Astaire, pero Sí. en Malambo. Entonces, me tocó con ellos, ¿viste? Empezar. Y era un deslumbramiento verlos, imagínate. Uno estaba arriba del escenario, pero me transformaba en público al mismo tiempo. Claro, no podías hacer cosas por verlo a él. Por... Exactamente. Y bueno, ahí aprendés o aprendés. No queda otra. Conky, y ustedes actualmente, digo, ustedes, lo loco es que, no lo loco, pero ustedes siguen como intactos en vigencia en el arte. Digo, yo lo he visto el otro día he visto un video de ustedes zapateando con los Carabajal, ese que hacen en conjunto. Sí, claro. Bueno, Tremendo. lo que pasa que, bueno, sí, hemos estado y seguimos en actividad, como decís, y eso es lo que logra mantener, ¿no? Una actividad física, digamos. Claro, Seguimos claro, claro. dedicados, seguimos practicando, poniéndole el cuerpo, y eso nos lleva a mantener un estado físico, digamos. No, Aún pasando los años. y el zapateo es un desgaste tremendo. O sea, uno ve Sí. por ahí una figura de zapatero, uno ve por ahí 2 minutos de zapateo, pero lo que es sostener 2 minutos de zapateo y el quebrado, porque no puedes quebrar, van pasando los años y el quebrado ese, ya cada vez va más astillado el quebrado ese, sino que tiene que Obvio, calentarlo y claro. todo. Se vuelve más dificultoso. Sí, Claro. 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 Ahí, Esteban, es donde empieza a tallar la información de las otras disciplinas de danza. Nosotros pensamos que digamos, lo que llamamos danzas nativas, folclore, zapateo, ¿no? O sea, que viene desde el malambo, ya sea sureño o norteño, ¿no? Para nosotros está en pañales, por decir, ¿no? Para decir que está, todavía tiene un enorme y largo y ancho recorrido para realizar. Pero quiero ser mucho más concreto todavía. O sea, a través del tiempo, esto es el tiempo el que lo hace, ¿no? Las otras disciplinas de danza permiten al cuerpo de la bailarina o del bailarín colocarlo de una determinada manera. El zapateo en el malambo, o en el malambo, que se deviene en un zapateo un poco más amplio, más diverso, con mayores posibilidades, es porque el cuerpo, las extremidades, o sea, en el zapateo está el pie, los pies. Claro. Los pies, están involucrados los pies como base, y de allí todo lo que representa el pie, el tobillo, interno, externo, lo que se llama la vira, el costado del pie, eso hay que aprender a colocarlo de una determinada manera para que acostumbrarlo
a las extremidades a que se coloquen de una determinada para que el tiempo te juegue a favor y no en contra, para que la usura del tiempo, el desgaste del tiempo, sea un poquito menor. Gastar se va a gastar, pero porque no hay otra. No, no, claro, entiendo lo que estás diciendo, prepararlo al cuerpo para que con el tiempo no se vea afectado eso, sino el uso de otras danzas, el trabajar con otras danzas te ayuda a preparar el cuerpo para que después ese quebrado no sea una cuestión meramente de destreza momentánea o de darle duro, sino que sepa. Exactamente, exactamente. Y vos fíjate, Esteban, siguiendo, hasta que cambiemos, variemos de tema, pero... Igual a mí me encanta, puedo seguir toda la noche y hablar de zapateo. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, nosotros ningún problema tampoco. Por ejemplo, me voy a pensar, ¿no?, que el desgaste, a través zapateando, digamos, ¿no? Cualquier zapateo, pero el malambo tiene esto que vos estás diciendo, que estamos refiriéndonos, todo lo que es las volcadas, los quiebres de los pies, ¿no? El juego con el equilibrio, digamos, ¿no? Y llevar el ritmo, o sea, una cantidad de elementos, de cosas que participan al mismo tiempo. Entonces el manejo de la energía está también implícito, por supuesto. Yo le suelo decir a los bailarines y bailarinas que podemos bailar chacarera, samba, incluso con las goleadoras, con los bombos, perfecto, y hay un desgaste en todo. En todo hay un desgaste, digamos, ¿no? Claro. Le digo, no hay como el zapateo. Digo, para si quieren transpirar, no hay como el zapateo, por ejemplo. Fitness, ¿no? Zapateo, ahí está. Claro, y por ejemplo, uno lo siente al realizarlo, por supuesto. Como uno se dice, la pelota dominada, ¿no? Manejar los tiempos, la energía, pero también cuando uno ve, nosotros vemos a un zapateador o una zapateadora, y nos damos cuenta, digamos, cómo está manejando la energía también. Uno se da cuenta, ya por el tiempo también transcurrido, nos vemos si ya está cansado o no. Claro, claro. ¿Y hasta cuándo tiene resto? Hasta eso. Porque pasa que el armado es el sostener, lo postural. Y cuando uno ya se cansa, también empieza a perder eso. O sea, es todo bien respirado, vos sos elegante, estás bien parado, pero cuando empieza a apurar la respiración, ya se empieza el mismo cuerpo empieza a buscar el aire, no importa, no, a ver, no me, el mismo cuerpo te dice, no importa cómo estés, quiero respirar. O sea, voy a hacer todo para respirar, ¿no? Vos sabés que mi viejo, Carlos, él, de más joven, con más razón, pero a mí me tocó verlo incluso, él solía hacer cada tanto un zapateo, se preparaba mentalmente y todo, obviamente, físicamente, por supuesto, hacía un malambo, un zapateo que duraba 25 media hora, solo. Y cada tanto solía hacer eso. A mí me tocó verlo una vez. Y yo, por supuesto, digo, a ver, ¿va a resistir? Porque ya estaba más grandecito en edad él, ya era cuarentón y pico, y lo sostuvo, ¿vos sabés? Claro, un manejo de los tiempos y de la energía, ¿no? Y de más joven, con más razón, lo hacía. Claro, claro. Claro, claro. Tenemos ese ejemplo, incluso. No, no. Aparte, ustedes tienen de aparte de seguir con de hacer su trayectoria, que no es poca, sino también tienen la trayectoria, porque eso le suma también, la trayectoria de su viejo que le suma la trayectoria de ustedes también, o sea, esa trayectoria se transmite también de verlo, de estar en la casa mamando eso todo el tiempo, ¿no? Eso es increíble. Muy bien lo que decís, Esteban, porque existe en el teatro, en el arte, la memoria emotiva, en el arte escénico existe también la memoria emotiva. Nosotros tenemos un sostén ahí con mi viejo, digamos, bueno, muchas veces nos referimos a él, de hecho lo estamos haciendo y pensamos en él, pero más allá de que pensemos o no, es un sostén real, digamos. Por eso está muy bien lo que estás diciendo. Sin perder, obviamente, autenticidad. Nosotros somos nosotros, por supuesto. No, tenemos que sí. Poner el cuerpo nosotros. Pero eso es así. Claro, Coqui, eso queda claro. Yo creo que cualquier, donde sea, donde vaya, cualquier gente que entienda un poco de folclore, de cultura, decís Coqui Pajarín y saben quiénes son y saben el estilo que tienen, y ya si te adentras un poco más en lo que es zapateo, ya marcan el estilo, ¿no? Cada uno tiene
tiene su estilo y ustedes marcan el estilo. No es porque estén ustedes que se lo dice, o sea, nosotros los bailarines sabemos de eso y sabemos que tienen ¿Entiendes? un estilo de zapateo, un estilo de las quebradas son únicas, las quebradas no violentas, las quebradas más posicionadas, bien hechas, que con esa picardía que cruza y que pega ese estilo, ¿no? Que pega el taco y que vuelve y se vuelve a plantar y un momento lo camina y después explota y vuelve Exacto. y respira. Y respira y va y lo va Ah. llevando y va y de nuevo. ¡Ta! Eso es Ah, fabuloso. por eso nos interesó desde hace mucho tiempo con Pajarín y sigue así. Nosotros le llamamos coreografías de zapateo. O sea, son Claro. ideas, por eso coreografías, son ideas que se plasman a través de esta herramienta, ¿no? Que es el zapateo. Pero bueno, vuelvo a repetir, son ideas plasmadas, en tanto que coreografía, con el zapateo. Con el zapateo. Y Claro. ahora les voy a preguntar, ¿cuál ha sido la primer mudanza que han hecho cada uno? La primer mudanza. Hablando de zapateo, ¿no? Mientras. Yo le digo para que hable Pajarín, porque Pajarín, de siendo muy chiquito, él empieza a aprender antes que yo, de ver nada más, ¿eh? Porque mi viejo no se detenía a enseñarnos. Aprendíamos de Claro. ver. Después sí, más grande sí, pero Pajarín inventó una mudanza, siendo muy chiquito. Claro. Hay un par de cosas que tengo el recuerdo muy fresco, digamos, porque te quedan para siempre, ¿no? Qué sé yo, y a través del tiempo uno va reflexionando o se va dando cuenta esta cosa que después uno llama destino, ¿no? ¿Viste? Lo que te va tocando en suerte, que hace que el cuello de botella, para que uno parece que te van poniendo la vida, te va poniendo algunos elementos en el camino como para que vos lo tomas o lo dejas, ¿no? Claro. Entonces, a mí en la infancia, digamos, en la escuela primaria, iba a un colegio, y se sabía que mi viejo era bailarín, ¿no? Porque alguna vez había que llenar alguna ficha y tal, y yo ponía la profesión del padre, ¿viste? Y yo ponía Muy bien. bailarín. Qué bueno. Orgulloso, además, ¿no? Claro. Entonces ahí en el colegio se sabía, pero yo, como dice Coqui, mi viejo a nosotros en la infancia nunca insistió para que aprendiéramos o nos enseñó, no se tomó el tiempo. Pero nosotros sí, de ver y de caraduras, nos saltábamos enseguida, ¿no? Entonces en el colegio todos los años, en la escuela primaria, para los fin de años, para egresados y todo eso, había la fiesta en los colegios, como se sigue haciendo actualmente. Entonces a mí siempre me llamaban. Y yo obviamente salía, y claro, como sabía un poquitito, me daba maña, entonces tenía la posibilidad, che, tempranamente, de elegir compañera. Ah. Entonces tenía esa posibilidad, o sea, la que más podía estar, que sabía más, ponele, para mí me venía muy bien eso, ¿no? Entonces yo bailaba en el colegio, tengo varias de esas, colegios de antes, diría mi viejo, ¿no? En los salones de actos, ¿no? Hermoso, el encuentro de varios colegios y de que cada colegio elegía lo mejorcito, ¿no? Que tenía, no solamente en la danza, sino en varias cosas. Se pasaban películas de Chaplin, o sea, una cosa cultural muy, muy linda, ¿no? Porque tenía que ver con la historia argentina, pero también con la historia universal, ¿no? Entonces, la formación era muy linda. Y a partir de un momento, bueno, eso se fue ampliando cada vez más, digamos, y una vez mi viejo me lleva al centro, a la capital, ¿viste? Y entonces Nacional. me dice, vamos a ir a visitar a la casa de un amigo. Entonces vamos a un departamento y bueno, estaban ellos charlando, qué sé yo, todo y nada, qué sé yo era muy chico. No me acuerdo
tenor de la conversación, pero en un momento dado yo estaba de pie y mi viejo me dice a mí: Pajarín, hacele esa mudanza. Y yo, así como estaba, che, empecé a hacer una mudanza, como encontrar alguito, ponele, ¿viste? Y quedó, yo no sé, para mí que él me la debe haber pasado en algún momento, qué sé yo, pero quedó como que era mía. Es muy sencilla, ¿no? Que era para un lado y para el otro y pasar por debajo del talón de la que hacía La base. equilibrio y la base. Entonces, para un lado y para el otro. Una mudanza sencilla, digamos, pero sí, Pero pero no es tan vistosa. sencillo. Pero Bueno, vistosa, exacto. sí. Cuando uno la ve parece sencilla. Y quedó, digamos que esa fue como mi primera mudanza, ¿no? Entre nosotros, la familia. Y Coqui, Claro. ¿vos, tu primera mudanza? No, Coqui ya entra con coreografía. Coqui entra con un solo, entra con un solo, Coqui. Claro. No, pero nos reíamos porque siempre fui más chico. Entonces, mi viejo nos hacía subir a los dos, aquí en mi refugio, aquí en Capital Federal. En mi refugio, se llamaba así el lugar al lado de lo que es Radio Nacional ahora. En ese momento era Radio El Mundo. Él trabajaba todas las noches, mi viejo, y cuando íbamos para ahí a verlo a él y a ver ahí el show, digamos, que tenía show de mera ese lugar, ¿no? Ahí estaba Adolfo Ábalos, los Mancero. Manceros, los cantores de Salavina, muchos artistas de esa época, ¿no? Y nosotros lo pudimos ver a todos ellos, siendo muy chicos. Entonces, en algún momento mi viejo nos hacía subir. Nos presentaba y todo, ¿eh? Hacía una cosa muy linda, él jocosa, como con el humor que tenía. Él anunciaba que iba a presentar a dos bailarines que acababan de llegar de Europa. Y entonces la gente creía que eran dos muchachos. Y éramos nosotros, chiquititos. Entonces, bueno, subíamos y ahí Pajarín sabía algo, como está diciendo. Yo no sabía nada. No sabía de mudanzas nada. Pero debe ser que ya tenía el ritmo. Entonces intentaba eso. De hacer con el ritmo, jugar con el ritmo. Pero era bien santiagueño porque me iba hacia atrás, el escenario ahí tenía una pared. Ahí atrás, un escenario chiquito era. Así como la que tienes vos. Así como está, sujeto vos, Por eso pero no yo me la ponía a gusta. zapatear, o como a nosotros para atrás, Claro. y me apoyaba en la pared. Directamente. Apoyaba la espalda y seguía zapateando. O sea, bien Muy cómodo. bien. Muy Claro. bien. O sea, eso yo. No me acuerdo tanto, pero debe ser que como era chiquito el escenario y al recular, zapateando, ya te chocaba con la pared. Entonces aprovechaba para, viste, para descansar. Para descansar, claro. No, Bueno. esas experiencias de chico nos marcaron para siempre. Esas salidas de la infancia, de mi refugio o al teatro Odeón, y así algunas otras cosas, la querencia misma, todos esos lugares de ver el arte en general, la música folclórica y el tango. Y después también los bailarines, ¿no? En la querencia te digo, hay un detalle que para mí me quedó para siempre y siempre lo guardo como una cosa muy, muy linda, porque en la querencia, a pesar de que allí los bailarines se tenían que formar y no ganaban demasiado a nivel económico, pero sí tenían una formación, de ahí vos salías ya hecho. O sea, para lo que venga, ¿viste? Aprendías de todo, sobre Claro. todo a estar arriba de un escenario, ¿no? Pero eran estrellas, estrellas, lo que se llaman estrellas, bailarines estrellas del folclore, Protagonistas. protagonistas de la noche esa, y se llenaba. El lugar era, a ver cómo era popular Finoli, bien puestito. Se Claro. comía también. Y era bien presentado, ¿no? Era de los grandes espectáculos que había en la época de digamos, corte de nacional, ¿no? Claro, claro, Y claro. tenía una presencia dentro de la sociedad
de ese momento en Buenos Aires es importante, ¿no? Para la época, obviamente. Bueno, y eso me está hablando del zapateo y el baile, ¿primero han aprendido a zapatear o a bailar o las dos al mismo tiempo? Casi las dos cosas al mismo Claro. tiempo, pero el zapateo es lo más directo. ¿Has visto? Cuando sos chico, lo primero que quieres hacer es tocar el bombo y zapatear, Claro. o a lo sumo Claro. una guitarra. Pero a mí, en el caso mío, cuando me encuentro en la adolescencia otra vez con mi viejo, a los 16 años, yo ahí le digo que luego de ver un ensayo de él con Juan y otros bailarines más que estaban armando un grupo, yo le dije que quería empezar a ensayar, quería ver, probar, a ver qué, ya digamos como para más seriamente la cosa, ¿no? Así Claro. que bueno, él me aconsejó que hiciera todos los pasos correspondientes como para arrancar bien, o sea, de que hable con mi vieja, nuestra madre, que le pida permiso, pues yo era menor, digamos. Así que empleé con ella todas mis artes seductoras, como para que me diga que sí. Claro. Y bueno, y me dijo, debe haber visto algo, ¿no? Qué sé yo, esas cosas que son, que tienen que ver con lo intuitivo, pero que algo pasa con la energía. Ella me dijo, mirá, tómatelo como hobby. O sea, entendiendo de que algo iba a pasar. Y así que arranqué y al año, un poquito menos quizás, a los meses, porque yo trabajaba en un trabajo, digamos, lo que se llama formal, ¿no? Yo trabajaba en una oficina. Y luego cuando terminaba, a la tarde, a las 6:30, trabajaba hasta las 6:30. Y a las 7, en el rancho de Ochoa, ahí me iba a ensayar con mi viejo. En la parte de arriba tenía un pequeño escenario y entonces allí, con mi viejo y Adela, vete a ensayar. Y hasta que vino un día y me dijo, bueno, ya tienes que debutar. Así, medio que casi de un día para el otro, Claro, tener que debutar. no vas a Y en pensar ese mucho. momento, claro, y en ese momento, la cosa no era como ahora, que hay más facilidades en el sentido organizativo de cómo se prepara a un bailarín, ¿no? O sea, hoy en día tenés ensayos generales, ensayos con luces, la puesta en escena y todo eso. En aquel momento, no, era directamente ir, Adiós. subir arriba del escenario y dale que va. E incluso trabajábamos con los discos de pasta, los de vinilo, había con tocadiscos. Claro, No es como claro. ahora. Todo era otra situación. Lo más elevado tecnológicamente acorde al momento. Pero te podían pasar accidentes, como que se raye el disco, no suene bien. Yo la primera vez, mirá vos, a mí me marcó para siempre eso, y por eso siempre aconsejamos, desde otra perspectiva, obviamente, ya más profesional, digamos, hacer los ensayos, aprender coreografías y espectáculos y todo eso, pero hacer ensayos generales con todo, con ropa, con luces, entradas, salidas, todo eso, porque yo no la tuve la primera vez. Yo tuve que Claro, salir y yo no y había conocer el vestuario ensayado. y eso, y cómo te va, cómo, en la bota, o sea, el uso de la bota, cuánto va a pesar, cuánto la vas a aguantar, si es larga, si es corta, cómo es el escenario, si el escenario es pesado o es madera, donde te va a hacer una Claro. devolución más, si haces zapateo, si te toca un cemento armado, te va a quedar sin nada. Totalmente. Cemento, Y ¿no? Claro. encima, con el aditamento que a mí me ocurrió, que fue aquí en la provincia de Buenos Aires, el debut, y en Capital, fue una misma noche que hicimos La Salamanca, se llamaba, en Capital,
era una peña que tenía un pequeño escenario, y después en la provincia de Buenos Aires. Pero lo de la capital, Valle y Pase, porque había las luces de frente, entonces no había problema. Pero en la provincia era un escenario redondo y todo luces alrededor. Y encima hacíamos una coreografía de un guairamullo a tres. A mi viejo se le había ocurrido hacer a tres un guairamullo, donde hay mucho Guayra giro. de tres. Yo veía pasar las lucecitas, escúchame. Parecía una Y calesita. sería hoy en día escenario 360. Claro, así, tal cual. Claro. claro, Claro. escenario Enfrente 360. está en todos lados. Si no Claro, ensayás antes, no sabés dónde estás. claro. No, no, tremendo, tremendo. Yo tuve que Y salir. claro, Sí. no, 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 me imagino aparte con no tener resguardo, porque cuando el escenario está enfrente, tenés resguardo de atrás, por lo menos relajás eso, no sé, Claro. aunque no lo hagas, pero sentís un poco relajo en esa parte. Totalmente. Toda la vuelta y encima guairamullo Y que sí. es tremendo. Le Claro. voy a recordar a la gente que se está sumando a la transmisión. Estamos aquí charlando con Coqui Pajarín Saavedra, un genio de la danza, del zapateo, referente de la cultura, y no solamente de Santiago del Estero, sino referente de la cultura de la danza folclórica, la cultura en general, ¿no? Como están haciendo eso de sacarlo, de encasillarlo solamente al folclore de ahí y como que sobrepase eso y que se conozcan todos los ámbitos con la compañía también. Después me van a contar la compañía también. Yo ¿Cómo no? les quería más o menos contar que hay un montón de mensajes de gente que lo está. Matías Alarcón, le manda un Ah, saludo. un Roxana. abrazo. Abrazo. ¿Quién? Roxana Cecilia Bertón. Bertolino. Sí. Bertolino. Sí. Comadre. Claro. Un saludo, un beso. Beso. Sí, hay mucho saludo, hay mucha. Aquí preguntan si las mujeres pueden zapatear. Ahí está. Ni se pregunta. Ni se pregunta, eso no se Ni se pregunta. pregunta. No, no. Claro, por La pregunta supuesto. ya es fuera de lugar. Ya era Claro, por supuesto que sí. demasiado. No, hay mucha gente que lo está viendo y que lo reconoce también y que es el merecido reconocimiento, ¿no? Por el arte que desarrollan y por lo lindo que es su arte, porque es lindo de ver. A mí me fascina mucho verlo a ustedes bailar la samba y ese pañuelo. ¿De dónde viene el hecho del pañuelo? A ver, por el pañuelo uno tiene, o sea, en la tradicional. Hay algunos que andan el pañuelo, a mí me encanta también, hay cuadros que me encantan, pero hay veces que andan el pañuelo para todos lados, pero ustedes lo manejan a veces y encima es pañuelo grande. Pañuelo, ¿cuánto? 50 centímetros, 50 por 50. Casi, casi, Así, sí. algo así. Algo así. Y esa técnica del pañuelo, ¿la vienen trabajando ustedes? Cuéntenme un poquito de eso y por qué el uso del pañuelo se ve así, ¿no? Eso desde siempre venimos trabajando, desde que hemos comenzado. Y todo esto, bueno, nos remitimos una vez más cuando hacemos alusión a los comienzos, y bueno, que es con Carlos Saavedra, y él particularmente, para hablar de la zamba, él nos enseña. Eso, a bailar la samba, aprenderla, el diseño coreográfico que tiene la samba, como decimos nosotros, que ya es preexistente, digamos, uno tiene que aprender eso, digamos, si quiere, pero también después tratar de adosarle una impronta, digamos, personal, por decir, ¿no? Mi Claro. viejo lo logró con creces, en mi opinión. El Chúcaro lo logró con creces, en mi opinión, y Mario García y muchos referentes, y yo me tocó verlo a eso. Y bueno, y después a ver cómo la baila uno. Uno de los aspectos que a mí siempre me deslumbró, me sigue deslumbrando, me parece una riqueza en sí misma, el hecho de la disociación, la coordinación, en, vaya, mirá vos, entre las dos extremidades, por decir, los pies y las manos. Los brazos y las manos, ¿no? Que sostienen el pañuelo, por decir, o una de las manos. La disociación, la coordinación entre las dos extremidades, rítmicamente hablando,
es una de las particularidades de la samba, muy hermosa en ese sentido, digamos, ¿no? Cuando uno logra aprender eso, es una satisfacción que te queda, es un bien adquirido. Claro, claro, claro. Que queda no para siempre, como... ¿Eh? Que no, no se va más. No se va más, claro. Exacto, claro. Como aprender a andar en bicicleta, que no se te va más. Y bueno, e incluso el paso de la samba, como lo hacía mi viejo y otros más, y nosotros hemos aprendido eso, justamente, muchas veces nos referimos de esta manera, ¿no? Y hoy también, por casualidad, con otros compañeros, de cómo entra en el ritmo el paso como lo hacía mi viejo, como lo hacemos nosotros. Contame de eso, a ver, un poquito en eso. Estamos entrando ya en el detalle. Eso a mí me fascina. Eso es muy interesante. Claro, tiene una particularidad. Eso no es invento de mi viejo. Él lo incorpora eso, lo aprende de otros. O sea que es una rama, por así decir, ¿no? Esa manera de meter el paso de la samba en el ritmo. Y tenemos que decir también que a partir de un momento que ya van décadas, se instala en la samba hacer el paso de una manera diferente, en el ritmo hablando, de esta manera que estamos diciendo, como lo hacemos nosotros. La mayoría de bailarines y bailarines, o que les enseñan así, lo hacen al revés. El acento en el ritmo al revés. O sea, el acento, el que se baila así comúnmente, por decir, el acento está adelante. En el cruce del pie adelante. Ahí hacen el acento. Nosotros es al revés. El acento está atrás, en el pique. En el paso, digamos, la coordinación es lo mismo. Al ojo, por ahí no notas la diferencia. Pero en el ritmo está la diferencia. Y en la cuenta. Sería en la cuenta. Y sí, en la cuenta, cómo entra en el ritmo. No es tan perceptible al ojo, pero al oído sí. Pero de todas maneras, el ojo va siguiendo. En mi opinión, no es una verdad absoluta, pero sí una convicción que es taxativa también, en el sentido de que para mí, de la manera esta que es más compleja de aprenderlo, rítmicamente hablando, nos ha llevado por andariveles, por caminos, digamos que para mí nos permiten una apertura constante de posibilidades. Y la otra manera... No tiene ningún pecado ni nada, pero restringe las posibilidades, en mi opinión, de desarrollo rítmico y coreográfico. Mirá, mientras Coqui está hablando sobre la samba, mi viejo a nosotros nos hablaba de un tipo que se llamaba Ramón Espeche, que nosotros no lo llegamos a ver. Y nos decía, nos contaba de que era gran bailarín, específicamente de samba. Y la particularidad, aparentemente, vuelvo a decir que nosotros no lo hemos visto y no hay registro, digamos, de eso, es el manejo del pañuelo. Y él decía que, nos comentaba que entre la primera y la segunda, la primera de la samba y la segunda de la samba, hacía totalmente cosas distintas en el juego del pañuelo, justamente. Entonces, si hubo una persona que se permitió en algún determinado momento esta posibilidad, quiere decir que es posible transmitir cosas a través de todo el cuerpo. O sea, como bien dice Coqui, las extremidades, el pie marcando de una determinada manera y la muñeca, la mano, con el objeto, en este caso del pañuelo, permite hacer desde el punto de vista rítmico, porque el pie va haciendo una cosa rítmicamente y la mano arriba va haciendo otra cosa rítmicamente. Claro, además, claro, del hecho de la forma concreta, ¿no? Y la forma de colocarlo al cuerpo. Y además, como es una samba de pareja, como la samba es una danza de pareja, está el hecho comunicacional, mucho más, al ser una danza que es más lenta, digamos, no es tan vivaz como una chacarera o gato,
la comunicación entre el hombre y la mujer allí, digamos, está mucho más expuesta, porque ahí hay que hablar con todo el cuerpo y con el pañuelo también, ¿no? Porque el pañuelo ha visto que tiene esas dos posibilidades, digamos, por decir algo elemental, pero es despedida y es bienvenida. Claro. Como símbolo. Ese encuentro y lo y todas ese... las posibilidades que hay en el medio. Es hermoso. Te escondés, te liberás, te arropás. Volvés, te alejás. Totalmente. Y vos sabés que, vos sabés, Esteban, que también continuando un poquito con esto, y bueno, estamos hablando entre nosotros, pero a quien le interese también escuchar este tipo de cosas, bienvenido, ¿no? Lo brindamos, digamos, ¿no? A toda esta conversación. Y con respecto a la samba, por ejemplo, yo me acuerdo con mi viejo que aprendimos con él, y la samba, él, después aprendió mi viejo a ser un poco más pedagogo, pero en ese tiempo, sin perder exigencia, pero en ese tiempo sobre todo era exigente, o sea, ¿no? Exigente, o sea... Escuela de antes. Escuela de antes. No, 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 ya se entendió. Se entendió, ¿no es cierto? Entonces... por ejemplo, la samba tiene una cuestión de expresividad del torso y hacia arriba, ¿no es cierto? Esa, la comunicación está ahí. El porte, pero, de Carlos, el porte de Carlos. ¿Te acordás? Pero claro, a él no lo ibas a engañar, nosotros menos. O sea, si los pies no estaban, él miraba mucho los pies. Si los pies no estaban, dice, no, chango. Tenían que estar bien los pies para de ahí, desde ahí, crecer, como decía Zita Rosa, desde el pie. Claro, claro, claro. Claro, increíble. Bueno, qué bueno que por ahí hay gente que por ahí sí ve bailar y está bueno también que sepan el detalle, porque un bailarín es un artista formado, es un artista que se prepara y que es un arte, y ese arte lleva más allá de mostrarlo bien, del porte, de exponerse en el público y mostrarse, porque eso es parte del 50%, el otro 50% es la predisposición a aprender cosas, a desarrollar, a trabajar el cuerpo, el cuidado del cuerpo. Es muy complejo, y el bailarín, como todas las artes, tiene que calentar, tiene que cuidar el cuerpo, tiene que ensayar, ¿no? Es el instrumento es el cuerpo, ¿no? Es claramente. Totalmente, es así. Tal cual. Totalmente, eso es insoslayable. Eso sea, y además tiene una historia, ¿no? Como el hecho, ante la pregunta que han hecho allí de la mujer en el zapateo, también tiene su historia, ¿no? Y está bueno que uno pueda hacer una referencia, tanto en el hecho más amplio de la formación de una bailarina y un bailarín, o sea, todos somos eslabones que nos vamos nutriendo unos de otros, vamos aprendiendo y vamos tomando información de otras disciplinas y todo eso, para ir, ¿no?, tratando de, en el mejor de los casos, ¿no?, de ir evolucionando y que las cosas nos puedan representar. Eso claro. Es lo, por ejemplo, nosotros cuando éramos chicos e íbamos allí a la querencia, ahí había una chica que se llamaba Ana María, que nunca me acuerdo del apellido, y esa era una de las chicas, de las pocas chicas, que en ese momento las chicas usaban zapato español. Había una adaptación de lo español al folclore. Bueno, ha convivido ellas... muchas veces el español, muchas academias del interior dan español y dan folclore, ¿no? Claro, 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 totalmente. Luego es que hay transformaciones y otro tipo de cosas, pero en ese momento estaban los zapatos de español. Las chicas de folclore bailaban con ese zapato. Esta chica, Ana María, a la cual estoy haciendo referencia, en un momento dado la presentaban a ella para zapatear. Y era un golazo de media cancha. Pero te lo digo, ahora, tenía pocas herramientas, digamos. Pero era un golazo porque era femenina haciendo
algo que tenía que ver con lo masculino, digamos. Entonces quedaba muy lindo y lo hacía con pollera. Entonces, eso te estamos hablando de los comienzos de los 60. Claro, Un imagínate en poco, ese. Claro. ¿viste? Eso era impresionante. Después empiezan a haber ya a partir de finales de los 60 y comienzos de los 70, y en la cual sí nos toca a nosotros particularmente, toda una corriente de bailarines y más una generación intermedio, la generación posterior a mi viejo y a otros de esa generación, ¿no? Mario García, y todos ellos más mayores. Ya la profesionalización se profundizó en estos bailarines, donde entra Mario Busto, Juanqui Figueroa, Juan Saavedra, Alejandro Sedano. Hay una gran cantidad de bailarines que ya empiezan a tomar clases de clásico, Claro, apertura claro. empieza a Otra ser distinta. Y concepción ya del profesionalismo. exactamente, Claro. hay una evolución mucho más, Notorio. más notoria, mucho más, un acento mucho más preciso, y en la cual también estaba el hecho de la equiparación de género, ¿no? Incipiente, incipiente. Pero se empieza a lograr porque, a ver, ¿cómo te puedo decir? Porque no se trata de hacer cualquier cosa, por más buenas intenciones que uno tenga, No, no. sino es tratar de nutrirse, ¿cómo te puedo decir?, de lo histórico para que nos represente en el hoy. O sea, porque en un momento dado se bailaba con bombachas, botas altas, con caña larga, o chiripá, digamos, ¿no? Incluso chiripá solamente de ponchos o incluso con el calzoncillo cribado, ¿no? Y entonces todo eso no es que ahora porque a mí se me antoja y caprichosamente que quiero hacer otras cosas, que no tengo que tener en cuenta una cuestión de vestuario, una cuestión de estética, una cuestión de búsqueda y encuentro de cosas muy concretas, ¿no? Y entonces allí los bailarines empiezan a ser determinantes en el hecho de la evolución. Incipiente, como digo, pero donde Concreta. también está el hecho de la inclusión de lo femenino en el sentido del zapateo. No para que, digamos, en principio, ¿no? Porque en Santiago estaba la India del Malambo, una ¿Ah, sí? zapateadora impresionante, que yo la vi, trabajé con ella en el rancho de Trevi, allá en Santiago, y la vi, compartí con ella, era lo que se dice, una malambiadora solista, con bombacha, vestida así como de hombre, ¿eh? En el caso de ellos. En el caso de ella, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en ese sentido, su habilidad, la de la India del Malambo, era que reproducía las mudanzas como un muchacho. Claro. ¿Eh? No, no tenía su Y esa. impronta como ella. Ustedes han tenido Exacto. grandes zapateadoras, Coqui Pajarín, ustedes en la compañía han tenido grandes zapateadoras. O sea, ustedes siempre el rol lo han puesto igual, de la misma, nunca han hecho Sí. diferencia de rol, siempre han estado en la misma altura, nunca, nunca en los espectáculos, en lo que a mí concierne, en todos muchos espectáculos que he visto de ustedes, yo he visto siempre grandes zapateadoras, tremendas. Tremendas, Sí. tremendas, Sí. Bueno. tremendas. Y no sé Por qué. no decir todas. Sí, Claro. sí, Sí, sí. cada uno con lo suyo, ¿no? Bueno, en esto Con yo voy a particularidad. hacer un alto y le voy a decir por ahí a los que están viendo y los que por ahí se fascinan con esto del zapateo y quieren o quieren aprender y quieren aprender bien, o si ya están zapateando y quieren darle un plus, Coqui Pajarín. No me han dicho, y esto no es pago, no recibo chivo, pero no me han dicho, pero sígalo a Coqui Pajarín ahí en el Facebook, que están dando talleres, están generando cosas y no va a ser, no se van a arrepentir seguramente de tomar clase con ellos, porque siempre van a tener algo,
algo van a aprender, más con estos maestros que la verdad, yo lo aconsejo, tomen clases con Coqui Pajarín, vean su obra que es muy digno y es hermoso el arte que hacen. Se nutren, es nutrirse, ¿no? Es aprovechar eso que está y nutrirse. Justo coincide, Esteban, que ahora justamente en estos días se está publicitando las clases virtuales que vamos a dictar en el mes de enero y febrero. Van a Bien, todo empezar enero y en febrero, entonces. sí, las clases virtuales, digamos, y bueno, como digo, se está publicitando eso y está teniendo una linda repercusión, por suerte. Y nosotros les comunico que estamos trabajando sobre eso, con más personas implicadas, digamos, para resolverlo lo mejor posible, esta cuestión a través de la tecnología, ¿no? Para que pueda ser eficiente, justamente como estás diciendo, que pueda ser eficaz esta transmisión de esta manera Que y acompañe poder lo aprender. técnico a a la calidad de lo que se quiere transmitir, que acompañe lo Exacto. técnico. Y sí, Y exactamente. vos sabés que en este tiempo también nosotros decimos lo siguiente, mirá, tiene que ver con una cuestión de reflexiones, ¿no? De pensar un poquito y todo eso, ¿no? Que en las clases nuestras, digamos, tiene un componente de lo artístico. No es solamente la clase en el sentido solo de una herramienta, ¿no? De un aprendizaje de una herramienta, sino que tiene una búsqueda, un encuentro con cosas que tiene que ver con lo artístico, porque nosotros tenemos esa formación, ¿no? Si bien vamos al meollo, vamos al núcleo de la cosa, desde lo técnico, colocar el cuerpo, colocar las extremidades y todo eso. Y al mismo tiempo también decimos que en las propuestas artísticas, en el caso nuestro, digamos, de lo que proponemos, también tiene algo de didáctico, ¿no? Entonces Claro. hay como un balanceo entre esas dos cosas. Y eso tiene, desde el punto de vista nuestro, un atractivo porque hay algo que tiene que ver con la expresividad, con la expresión, con el hecho de, como hace un rato decías vos, ¿no? De exponerte, ¿no? Pero a partir de algo que vos dominas, Claro. algo que vos lo puedes internalizar como para Para poder compartirlo después, expresarlo ¿eh? y no solamente desde el punto de vista del ego, ¿no? Y de la exposición de vanagloriarte, ¿no? De poder hacer tal o cual cosa, sino no, sino que sirva como una herramienta de la vida, ¿no? Nosotros siempre estamos comentando de que es lindo moverlo al cuerpo. Si se lo puede mover bailando, mejor, Bueno, porque yo el tengo una baile. pregunta ahora. Pará, tengo una pregunta Sí. y ahí te voy a meter un chivo ahí también. O sea, cualquier edad, no importa, no importa la Sí. edad. Con apto físico, va. Sí. No lo Tal va, no cual. vas a zapatear, no lo vas a hacer zapatear Apto 25 A. minutos, por favor. Claro, así es, Sí. así es, así es. Todas las edades. Tal Todas las cual, edades. tal cual. Y por Ya. eso es que decimos nosotros esto de que el deporte es muy lindo, pero tiene algo de solamente competitivo. En cambio, la danza tiene otro componente lúdico, la imaginación, está la imaginación, está la metáfora, está el símbolo, y todo eso, está la creatividad en juego. Entonces hay montones de herramientas que son muy concretas, pero también otras que tienen que ver con el juego, con la comunicación, con la creación, con la Claro, la creatividad. creación y El también de desafío. paso mover el cuerpo, ¿no? Claro, Claro. el desafío con uno mismo, digamos. No le Claro. podés echar la culpa a nadie. Claro. Dice, no No, bailo bien porque tiene la culpa el otro, dice. muchachos, yo lo voy a dejar para que vayan
seguramente a picar algo. Gracias por el tiempo. La verdad que yo seguiría. Me mandan un montón de saludos. Diego Ledesma, Diego Javier Ledesma, un amigo de ahí de Santiago del Estero. El chango nos manda saludos de allá, de Inglaterra. Desde Esa. Oxford, Inglaterra, manda saludos. Dice que él aprendió el paso de los Saavedra. Me dice, aprendió el paso de los Saavedra con lechuga allá en Ah, Santiago. sí, Aprendió el paso Santiago. en Santiago, Claro. sí. Muy bien, sí. Sí, qué bien, saludos, saludos a todos. Sí, por Todos supuesto. Santiago quedan por todos lados, ¿no? Un gran abrazo, sí, tenemos, mirá, hace poco tiempo una amiga nuestra, bailarina inglesa, nos mandó unas fotos que nosotros no las teníamos, las tenía ella. Por suerte, ¿no? Con esto de la tecnología, nos envió unas fotos, mirá, éramos changuitos, mi viejo joven también, impresionante, unas fotos para nosotros con, bueno, Cuando una estábamos allá inglesa, en cuando Europa. estábamos allá en Europa, Bonnie Barnes se llamaba, Se llama. se llama, y la verdad que un gran saludo para toda la gente. Así que te agradecemos a vos, Esteban, Eso. esta posibilidad de poder comunicarnos con vos y a través tuyo con la pulpería y con toda la gente que está allí siguiendo esta transmisión en vivo y en directo. En vivo, en directo, Abrazo. sí, le mandan muchos saludos, muchos amigos se han conectado, la verdad que para los que andamos en el mundo del folclore son grandes referentes, como yo le he dicho, pero es bueno que lo sepan, ustedes que son un ejemplo para muchos chicos también que vienen incursionando eso, y es un buen ejemplo, creo que en esto de valorizar el arte, de limpiar un zapateo, de no salir apurado, sino de eso, ¿no? Como uno por ahí tiene ganas, pero está bueno respirar un poco y ver, y ya está el camino, ya han hecho un camino, entonces veamos si ahí está, no cuesta nada, o sea, está ahí, como hay referentes que han hecho un camino bastante interesante y hay que revalorizarlo y hay que, ahí, es mi consejo, ¿no? A todo. Y después yo no lo hago tampoco, ¿eh? Eso no quiere decir que yo lo haga. Bueno, No, pero muchachos. está bien lo que Está decís. muy bien, compartimos, compartimos. Está Es todo. tomar la iniciativa. Y te digo, el hecho de bailar es un descubrimiento constante, digamos. O sea, como si fuera una terapia, por decir, pero poniéndole el cuerpo, y si hay alguna guía en ese sentido, como va a ser ahora esto que estamos proponiendo de las clases virtuales, y es muy lindo eso. Sí, Nosotros lo seguimos haciendo nosotros. Pajarín es mi guía y yo soy el guía de él. eso, Claro. eso. Bueno, Coqui Pajarín, ¿se conectan para inscribirse a los talleres que es por el Facebook de ustedes? Sí, Facebook, Instagram, hay en la publicidad también una Paula Bregoli, una colaboradora, bailarina, amiga, impresionante de nosotros, está allí atendiendo, hay un número de teléfono para comunicarse, ya está saliendo la publicidad, así que te agradecemos también esa posibilidad esta parte. de esta parte de dar a conocer, No, ¿no? no, es bueno, y es bueno también, seguramente, no, esto por un descuento, no crean que esto viene. Ah, vale, dice. Vale. Bueno, Claro. chango, bueno, ha sido un placer, la verdad que ha sido un placer charlar con usted, y disfrutado un montón, que no he visto la hora, ya es la hora de ir a comer, che. Sí. Abrazo fuerte, Esteban, para vos y para Abrazo todos y grande. todas. Abrazo. Que Gracias. estén Estén muy muy bien, bien, que muchas estés bien. gracias. Meta. A vos.